Que hacen teatro oprimido están interesadas en discutir la cuestión de género. Más que mujeres que hacen teatro oprimido, son personas socializadas como mujeres y tienen esa experiencia. Estamos muy interesadas porque el género define la posición social y cuestionamos esa definición y hacemos obra de teatro forum y hacemos intervenciones estéticas, artísticas, cuestionando eso, ese rol, y también reivindicando derechos. We are playing roles in our life. We have masks in the society. And these masks are connected to our identity. And as a woman, you have a lot of identity. The inner conflict is when the society push you something what you don't want to accept. El setembre de l'any passat, del 2015, es va celebrar el primer festival de la Red Madalenas a Argentina, a Puerto Madryn. I allà ens vam ajuntar en un moment per zones geogràfiques. I quan ens vam ajuntar les persones que estàvem allà, que veníem d'Europa, vam reflexionar sobre el fet de que aquí, a Europa, no estàvem connectades entre nosaltres. Llavors vam veure la necessitat de fer una trobada per poder-nos enxarxar. A través de ese medio estético queremos provocar el diálogo en la sociedad y lo que queremos mismo es colocar nuestros temas como prioridad, pero queremos nos organizar en red para producir acciones concretas. La cosa que queremos hacer es que hacer encuentros que provoquen acciones y acciones que provoquen cambio. Entonces, que queremos és transformar el mundo, en verdad. El Teatre de les Oprimides és una metodologia que fa servir tècniques teatrals per a la transformació social. Analitza les situacions d'opressions que s'atreveixen com a dones o com a, bueno, amb altres eixos d'opressió, com a lesbianes, com a persones racialitzades i així, i les analitza, treballa amb elles i a través de la pràctica intenta buscar solucions col·lectives per transformar aquesta situació y generar vidas y dinámicas más justas para todos. Es la acción de cambiar algo, o sea, a través de las técnicas de teatro oprimido, transformar la realidad. O sea, da lo mismo los temas, o sea, nos une la necesidad y el deseo de cambiar algo. ¡Yo voy! El teatro Las Oprimidas tomando su espacio y se presentando como algo que existe y que va a seguir existiendo y que está en desarrollo.